¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía, si no te comes las verduras, te va a llevar el señor del saco? Si no te acuestas temprano, te va a comer el coco. Ahora imagínate que tu mamá te dice eso, pero 15 años después, ¿le creerías? Pues esta película es justamente así de inverosímil. ¡Hey, Cyber Souls y cinéfilos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo review de... ¿terror? Mi nombre es Ness y hoy tenemos Slender Man. Fíjense que esta historia se inventó en el año 2009 en una página de internet llamada Something Awful. Y bueno, fue una creepypasta que se volvió bastante famosa y que fue creciendo con los mismos internautas, creando historias y transformando fotografías donde había niños y haciendo aparecer a este ser larguiducho y sin rostro, que es mejor definido como un ser espectral, fantasmal, que acecha, acosa, perturba y traumatiza a sus víctimas. Esta leyenda fue creciendo más y más, y entre el 2011 y 2014 se crearon varios juegos de video que hicieron muy famosos a los youtubers que lo subieron a su canal, porque bueno, lo describían como un juego aterrador. Asimismo, sucedió un hecho trágico en el año 2014, donde un par de niñas apuñalaron a su amiguita de 12 años, la cual, bueno, casi muere desangrada, si no es por un ciclista que estaba pasando en ese momento por el lugar. Y resulta que cuando les preguntaron por qué lo hicieron, dijeron que Slenderman les había dicho que eso era lo que tenían que hacer para ser discípulas o acólitas del mismo. De esto surge un documental, el cual creo está muchísimo más interesante que todo lo que les voy a decir de esta película. Slenderman trata acerca de un grupo de chicas que una noche de juegos deciden ver un video prohibido en el cual un ser llamado Slenderman aparece ante ellas si lo invocan. Obviamente ellas creen que nada va a pasar y cuando lo hacen, bueno, pues algo raro sucede en su interior. Cada una es acosada en sus sueños, en su vida, y obviamente se va convirtiendo todo en una pesadilla, hasta que una de ellas desaparece y las otras tres se dan a la tarea de develar el misterio de por qué pasó. ¿Realmente sería por el video? Para empezar, esta película está perdida desde el inicio, porque da por hecho que conocemos a Slenderman, que hemos escuchado acerca de él, y no dudo que muchas personas así sea, por eso la van a ir a ver, pero no explican nada del ser, no hay nada de mitología, no hay nada realmente como las creepypastas. Yo me imaginaba más que esta película podría haber sido mejor si hubieran sido varias historias de las que fueron contadas en internet con diversas personas, y a lo mejor al final todas estas historias se unían en una sola. Pero desafortunadamente no fue así. Es una copia de El Aro, pero barata, baratísima, por lo del video y por los efectos especiales, que sin duda te vas a dar cuenta luego que están hechos por computadora. La verdad es que no se les ve ni ganas a los guionistas de haber querido contar una historia, y tampoco a los efectos especiales en querer asustarte realmente. No sé qué clasificación sea la película en ciertos países, porque aquí en México dejan pasar de todo. O sea, había niñas de 7 años viendo la película, de 12, de 11, etcétera. Y la verdad es que escuchabas ahí a los niños no gritar, estaban riéndose, la gente se reía de las escenas y la verdad es que eran burlescas. O sea, no había ni siquiera un scare jump que yo dijera, esto sí me asustó, esto sí me dejó, la verdad, perturbado o algo así. Salvo alguna escena muy copiada de El Aro, cositas o flashes que aparecían por ahí y que, bueno, sí parecían perturbadores, pero desafortunadamente no
tenían una conexión con la trama. O sea, decías, esto está saliendo al azar, de repente salió aquí en el video, de repente sale por allá, en el bosque, de repente sale en un sueño, pero nunca explican la razón real del por qué están pasando estas cosas, y eso lo hace como muy random. También resulta poco creíble ver a unas niñas de menos de 15 años en medio del bosque tratando de encontrar a su otra amiguita después de que fue raptada o lo que quieran ustedes con Slenderman. Parece que no hay adultos, o sea, los adultos están en otra dimensión completamente diferente. Es muy fácil entrar a la casa de cada una de estas niñas y los adultos no están ahí para hacerles la vida un poco más complicada o no creerles o algo así por el estilo. Realmente aparecen en pocos momentos y la actuación también de estas niñas no es creíble, tal vez por su edad o lo que sea, pero creo que una verdadera actriz se nota desde el inicio. Y la única que tal vez me creía sus facciones, su manera de expresarse, era la hermana de una de las actrices principales, que salió muy poco en la película. Y esa niña sí se veía que sufría, sí se veía que estaba pasando por un trauma, mientras que las demás, cada que se les acercaba ese Slenderman o sentían algo, pues parecía que estaban prácticamente frente a una cámara. O sea, se notaba claramente que ellas no son actrices profesionales. A la mitad de la película ya me estaba durmiendo. Si no fuera porque algunas escenas me despertaron solamente para reírme. Reírme de lo inverosímil de las situaciones que sucedían y de lo poco creíble que era la trama, además de bastante predecible. Hay una parte de la película que va un niño y que lo están grabando y que según ve a Slenderman, no sé qué rollo, y de repente desaparece así en medio de un árbol como si alguien lo jalara nada más y dijeran, justo en ese árbol ponte para que te jalen, o sea, no manches. Doble tortura, si la ves en español esta película, por supuesto. Por favor, vela en su idioma original, por lo menos. Si después de todas estas advertencias no has entendido que es una mala película, entonces por lo menos vela en inglés para que sientas un poquito más los efectos especiales que hay reales. Se escucha bien la película, pero los scare jumps los ponen tan predecibles como para que no te asustes justamente. Siento yo que fue para jalar una audiencia mucho más joven. Funciona si tú eres un adolescente calenturiento que quiere irse a la última fila con su chica y que de repente, ay, te agarra y ya cuando veas O también para preadolescentes de 12 años para abajo que todavía anden viendo ahí cositas en internet y que a lo mejor hayan leído de Slenderman y que en su cabecita traigan un montón de cosas así, a lo mejor y también puede funcionar para esa audiencia. Para personas mayores de 17 años, yo creo que esto va a ser una reverenda jalada, excepto si vas con tu chica y te vas a la fila trasera, como ya te dije, a hacer otro tipo de cosillas. A Slenderman le vamos a poner un 2.2. 2.2, felicidades, acabas de destronar a Megalodón como la peor película del año. Y bueno, pues yo creo que no hay absolutamente nada más que decir. Si tú tienes alguna película creepypasta que haya surgido de internet, algo que realmente sea perturbador, extraño y fuerte, déjamela aquí en los comentarios, déjame un link o algo para que yo la pueda ver y obviamente pues podamos hacer una plática cinéfila acerca de eso. No olvides dejar también tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y únete a mis redes sociales porque hago Facebook Live con las películas que veo justamente en el momento que estoy saliendo del cine. Te digo qué onda, cómo estás, si estuvo buena, si estuvo mala, etcétera, ¿vale? Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review.